largo y ancho de nuestro país. ¡Va a reventar, va a reventar! ¡Va a reventar! Son las imágenes que han quedado impregnadas en nuestra memoria y que describen trágicamente a nuestro país. En cuestión de 5 minutos, un bus supuestamente formal en un paradero informal se convirtió en cenizas, llevándose a 17 peruanos, sin que tuvieran tiempo de escapar. Todos luchaban por salir por el segundo piso del bus. La informalidad mata. Eso lo sabemos bien los peruanos, pero en este caso, la irresponsabilidad va mucho más allá de lo que se sabía. Este es el video clave para la policía. El testigo empieza a grabar segundo después que inicia el fuego. Muestra claramente que la puerta de embarque siempre estuvo abierta. Sin embargo, los pasajeros del segundo piso no podían escapar. Estaban atrapados en la angosta escalera que une el primero con el segundo piso. Intentaban salvar a más personas, pero los testigos no lograban subir. No había señalización. Los pasillos eran angostos, espacios muy pequeños, casi una trampa mortal. ¿Por qué este bus tenía un diseño diferente a cualquier otro comprado de fábrica? Una semana después de esta muerte masiva, peritos de criminalística de la DIRINCRI descubrieron que este era un rompecabezas hecho vehículo, un letal bus adaptado. Esta fabricación ha sido hecha sobre la base del chasis real. Entiendo de que acá hay una fabricación. Instalación de equipos o de aire acondicionado tenía. ¿Dónde está la puntualidad, la seguridad? Así es. Una empresa seria. Así es. Hay personas que no tienen casa en Chiclayo. ¿Y dónde van? Hotel. Según el informe preliminar de la policía, el incendio se originó por un cortocircuito en el sistema de aire acondicionado ubicado en el segundo piso del bus. Lo que no se entiende hasta ahora es cómo el fuego avanzó tan rápido, impidiendo la salida de 17 personas. Los sobrevivientes indican que nunca vieron la salida de emergencia y, peor aún, los martillos de seguridad con los que podían romper las lunas. En el sistema, en el motor eléctrico, el sistema de aire acondicionado. Pero ese es el origen, o sea, esa es la causa. Acá lo que realmente debe preocupar es entender y saber por qué ese vehículo se incendió, se inflamó tan rápidamente. No puede ser de que un cortocircuito en este un motor pequeño, o sea, no es tan grande ese motor, pueda haber ocasionado la muerte de 17 personas, ¿no? Los cables de cobre han provocado una chispa y esa chispa había originado el incendio. Sumado esto a los insumos que poseen este segundo piso, altamente inflamable, como son fibra de vidrio, cuero sintético y un espío, ha hecho de que este siniestro ocurra de la forma como se ha. La otra, su hijito, se quedó adentro. Y nosotros yo corrido y le bajó el viejo, pe. El viejo estaba tirado y ya no aguantaba. Y le digo, viejo, resiste. ¿Qué tuvo ese carro? ¡Uh, lo jaló, lo jalé! ¿Qué tuvo? No, en la hora que a estos dones ha metido los equipajes, ha chocado algo, vida adentro, y comenzó a salir chispa. Uno lo dejo acá y me bajo, abro la puerta y me bajo por acá. Por este lado, el lado del piloto. Claro, me bajo por acá y es donde veo que allá está la esquina. Avanzo hacia allá, avanzo porque el fuego ya empezaba allá, en la última parte ahí estaba el fuego. 17 personas murieron calcinadas en este bus adaptado, un vehículo que estaba en un paradero informal, sin licencia de funcionamiento, sin presencia de agentes de Sutran. Para las autoridades, sin embargo, los únicos responsables, hasta el momento, son el chofer y el copiloto. Hasta antes del incendio, esto era Fiore. Nos encontramos en los frontis de la avenida Marco Polo, donde muestra la empresa trabajando. Y a los pasajeros
que compra ese pasaje para irse a diferentes destinos. Allí los pasajeros están obligados a vender en la calle. Que están obligados a vender a la calle, que compran sus pasajes para diferentes destinos. Un megaterminal informal. Un patio inmenso de buses en plena calle. ¿Qué hora subir? Así se encuentran ahora y lo que tienen que pasar los pasajeros. Ubicado a tan solo 300 metros del terminal formal que hay en Lima Norte. Esta mafia de transportistas ni siquiera se tomaba el trabajo de ocultarse. No estaban en Fiori ni en otro paradero. Los informales colocaban una banca y una mesa e inmediatamente este lote de uno por uno en la calle se convertía en sus oficinas. Vía Norte. Espérate, está trayendo mi letrerazo un ratito. Inca Atahualpa. A ver, ahora sí, señorita, el letrerazo lo van a poner abajo. Ahí está, ahí se muestra la empresa Vía Norte. Así tienen que vender sus pasajes. Sabían que era ilegal, pero algo les hacía sentirse intocables. Nadie los podía sacar. Vente, firmate. Esta es la cochera. Así lucía días antes de la tragedia. Abarrotada de buses. Esta es la Panamericana Norte. Esta es la avenida Tomás Valle. Aquí está todo lo que es Plaza Norte y el terminal de Plaza Norte. ¿Dónde han sucedido los hechos? Una, dos, tres cuadras. En este punto exactamente está ubicado el garaje clandestino donde ocurrió el incendio el día último domingo. Ellos han solicitado una autorización. ¿Por qué no se le da una autorización para funcionar allí? Y si te das cuenta, estamos rodeados de puras urbanizaciones. Es imposible que esta zona pueda resistir la presencia de tantos ómnibus interprovinciales. El alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, sabía que era imposible sacar a todos estos transportistas de la calle sin ayuda. Sin embargo, con su poco personal, fue hasta la zona conocida como Marco Polo Flores y los exteriores de la cochera e intentó imponer la autoridad. Solo hubo golpes e insultos. A pesar de que ellos estaban notificados que no se encontraban autorizados por la municipalidad para operar como terminal, igual se zurraron en estos hechos y procedieron a seguir trabajando. En febrero, la municipalidad volvió y clausuró los terminales informales, pero al día siguiente, estas personas retiraron los muros y siguieron trabajando. La municipalidad regresó por segunda vez el 21 de febrero, al mismo patio donde ocurriría la desgracia, y tal cual como muestran estas imágenes, encontraron dispensadores de combustible ilegales. Yo estoy haciendo un favor a mi compañero de venir a abastecer este vehículo. Pero tú sabes que es una irresponsabilidad total y sabes cómo. Pues ahora yo estás cumpliendo una orden. Estoy cumpliendo una orden. Yo necesito el trabajo. En nombre de la necesidad, la muerte avisada. Pero lo más sorprendente no fue el combustible. Lo casi surrealista fue que los administradores de esta cochera mostraron un documento donde, aunque no lo crea, el Ministerio de Transportes les otorgaba el certificado de habilitación técnica del terminal terrestre. Sí, una cochera tenía este certificado firmado por el MTC. Increíble. Eso demuestra pues la negligencia con la que ha venido actuando el ministerio, ¿no? Pero el problema que tenemos es eso, sí. Nos trasladan no solamente a San Martín Porres, a las municipalidades, una responsabilidad que lo debe ejercer el ente rector en materia de lo que es fiscalización al transporte interprovincial, que es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. La resolución directoral 2884-2018 pues otorga el certificado de habilitación técnica de terminal terrestre como infraestructura complementaria de transporte en el servicio de transporte público, ¿no?, al ciudadano Julio César Pastor Miranda. Pero ojo, esto no es la licencia de funcionamiento, sino es parte del procedimiento. Pero es la habilitación técnica. La habilitación técnica, pero es, digamos, parte del procedimiento para obtener una licencia. El ministro tiene que asumir la responsabilidad política. Yo no creo que tenga una responsabilidad penal directa, pero sí la responsabilidad política de dirigir un sector que a todas luces no está haciendo su trabajo. El ministerio reconoce que entregó la habilitación técnica a los representantes de esta cochera, pero dice que en ningún momento los autorizó.
Para obtener esta habilitación, el terminal tenía que cumplir una serie de requisitos. El principal es que al menos tuviera una infraestructura adecuada. El Ministerio de Transportes creyó todo lo que cabía en una declaración jurada. En algún momento Indecopi ordenó al Ministerio de Transporte que no solicitara los requisitos o al menos todo pasara mediante una simple declaración jurada. De ninguna forma hemos dicho autoriza a todas las empresas, de ninguna forma hemos dicho exige los requisitos por declaración jurada o hemos dicho tienes que flexibilizar o aumentar los requisitos. Solamente recibe, contrasta lo solicitado y la documentación presentada con tu norma, MTC, y respóndeles si sí o si no cumplen con estos requisitos. Puede que haya cierta flexibilidad o lasitud administrativa por parte del MTC al momento de emitir estos certificados, pero eso no lo exime, conforme a su propia normatividad, de hacer la fiscalización posterior. ¿Cuántos meses han transcurrido entre julio y marzo de este año que finalmente acontecieron los hechos? Creo que hay una responsabilidad que el Ministerio no puede soslayar y tiene que asumir con hidalguía. El Ministerio de Transportes, a cargo de Egbert Trujillo, estaba obligado a fiscalizar. La habilitación fue dada en julio de 2018. Hemos podido ver, por ejemplo, en los sucesos lamentables que sucedió, que esa infraestructura no era la adecuada para un terminal terrestre, ¿no? ¿Y cuándo se llega entonces ya a la conclusión que tenía que eso cerrarse definitivamente? Justamente se llega a la conclusión a través de una serie de procedimientos que han tenido una serie de etapas, ¿no? Y finalmente se expide la resolución del Viceministerio de Transportes, ¿no? En esta semana... O en todo escucho caso, bien, el Ministerio recién, el 1 de abril, ya con un bus hecho cenizas y los muertos siendo velados, confirmó que la declaración jurada era una mentira, que no eran un terminal, y recién allí presentaron la nulidad. Declarando la nulidad de esa habilitación técnica. Posterior al incendio. Como señalé, señor periodista, el hecho lamentable es un hecho, digamos, que lamentablemente no estaba previsto. O sea, tarde o temprano, o independientemente de ese hecho lamentable, se le iba a notificar al ciudadano. Es mentira, porque si hubieran decidido, lo hubieran decidido en enero, no a fines de marzo. Bueno, el 1 de abril, cuando ya había pasado todo. Porque se dieron cuenta después del accidente que estaba habilitado. Es una vergüenza. No sé cómo un cargo político tan importante en el país puede hacer seguir manteniéndose o por amistad del presidente. Qué pena. Se supone que... Martín Ojeda fue quien presentó la denuncia contra este pedido de convertir una cochera en terminal. Presentó una serie de documentos para que el Ministerio de Transportes le quite la habilitación. Recién lo hicieron después de que 17 personas fallecieran. Cuando sucede la desgracia, ellos comentaban que no estaba habilitado. ¿Quiénes son ellos? El ministro y la SUTRAN, están las grabaciones. Y cuando comienzan a investigar las horas, se dan cuenta que la nulidad que habíamos denunciado estaba meses encarpetada en la oficina de jurídica que depende del viceministro, desde enero, y que me digan si eso es falso. Porque ese local estaba habilitado y si en enero hubieran firmado el documento de nulidad, no hubiera pasado esta desgracia. Es una habilitación que se dio porque el que inició el trámite cumplió con los requisitos que comprendían un documento sin carácter de declaración jurada. Pese a que la policía tiene como hipótesis el cortocircuito, el gremio de transportistas interprovinciales pide que se investigue las mafias que hay alrededor de Fiori. Pues el año pasado, estas atacaron a los transportistas que se negaron a pagar una cuota por llenar pasajeros en la calle. Varios buses fueron atacados y hasta dos terminaron incendiados. Porque estos carros, cuando han pasado a la calle, han pagado 500 soles por salida. ¿Y tú sabes cuántas salidas diarias hay en ese sector? De 120 a 140 día bajo, perdón, 160 día alto. Perdón que le interrumpa, ¿cómo que se paga 500 soles? ¿Quién cobra esos 500 soles? Eso la policía lo tiene que investigar. ¿Por qué? Porque así como en Gamarra se pagaba por la calle, en Fiori se paga por la calle. Y así esto me puede costar algunos temas de seguridad para mí, para mi familia, se tiene que saber de una vez. Tal parece, por desgracia, que en nuestro país la informalidad es la materia negra que no se destruye, solo se transforma.
Efectivamente, hay demasiadas noticias vinculadas a muertes de personas justamente porque no cumplen las autoridades, no cumplen sobre todo aquellos que desarrollan las actividades informales, que son los primeros responsables, pero no cumplen tampoco los ciudadanos con exigir formalidad, con no consumir lo informal, no comprarle al informal, no subirse a un bus informal, no estar en un terminal informal. Hay, aunque suene difícil de aceptar, una responsabilidad primordial de cada ciudadano respecto a su propia seguridad. Y hasta que no entendamos que tenemos que exigir como ciudadanos que el otro sea formal, vamos a seguir con autoridades que aprovechan eso para hacer populismo, para ganar votos y sencillamente ir dejando que estas cosas sucedan hasta que nuevamente suceda otra tragedia. Pero